Good evening. Good evening. Good evening, miss. Hi, good evening. How are you? I'm fine. And you? Okay, I'm fine too. That's good. That's good. Okay. <laughs> how are you? It is Milena. How are you? I'm fine. How, how are you? I'm fine too. What about William Vladimir, how are you William? William, how are you? William, activate your microphone. I'm fine. Okay, nice. What about Karen Guadalupe, how are you? I'm fine. Okay, what about Crisia? How are you, Crisia? I'm fine. You. I'm fine too and I'm happy. I'm great. What about let me see Camilla lisette How are you? I'm fine. Okay. Excellent. What about Doris? How are you Doris? I'm fine, thank you. Okay, how was your day, Francisco? ¿Cómo ha estado su día? Very good, very good. Very good, excellent. What about Araceli? How was your day? Good, good. Okay, now what about Estela Malisol? How are you, Estela? I'm um, fine. Okay, are you sure? ¿Estás segura? yes yes excellent now what about tania tania eriselda how are you i'm good and julie Okay. You're yes I'm, <laughs> i'm fine i'm fine and i'm happy to be here okay That's me good. da mucho gusto conocerlos y la disculpa que me metí unos dos minutos tarde pero es, Esta es la segunda clase que tengo, entonces voy a estar tratando de meterme por lo menos un minuto, ¿verdad? Un minuto después de las ocho, pero ya vamos a hablar sobre eso. Eh, pero sí es importante que todos estén ya conectados y al momento que yo entre, pues empezamos ya la clase, ¿right? Porque tengo otro grupo también de siete de a ocho, entonces a las ocho en punto termino con el, el grupo y voy a tratar de meterme a tiempo, solo que ahora no me funcionaba algo. Por eso me, me tracé unos dos minutos más, okay? Now, let me see, let me introduce where with my presentation, okay? ven la presentación? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, okay. Es un placer para mí estar junto a ustedes. Ya van a ver que vamos a aprender mucho, 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 y ya les voy a explicar cómo va a ser la dinámica que vamos a seguir. Y al finalizar este curso, usted va a poder hablar bastante y va a haber entendido muchos temas de gramática. Ya. Now, mi nombre es Yamileth de Funes. Eh, soy licenciada en idioma inglés. En cuanto a mi formación académica, pues tengo una metodología de la enseñanza del inglés como idioma extranjero. Me gusta planear sus clases eh, de manera en que cada vez que vemos gramática nueva, pues hacemos ejercicios, hacemos actividades para que no les quede ninguna duda y que el tema, cada tema que vemos, les quede bien claro. ¿Cuál es mi misión? Que usted no se quede con ninguna duda. Mi misión es ayudarle en todo lo que esté a mi alcance para que cada clase que vemos, cada clase aprendida. En cuanto a mi experiencia laboral, trabajo para Regal International, cuento con mi, más de 10 años de experiencia en el área de la enseñanza y soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2018. Eh, he trabajado mucho también en la creación y ejecución de proyectos comunitarios entre otras actividades. Tenemos también, acá les he compartido el grupo de WhatsApp. No sé si alguno falta de, de entrar al, al de unirse más bien al grupo de WhatsApp o todos están ya unidos. Eh, faltó yo, teacher. Ah, ok. Entonces al finalizar la clase, ingrese. Ya le voy a explicar cuál es la razón. Bueno, ahorita le voy a explicar cuál es la razón de tener el grupo de WhatsApp. Ok. okay. Eh, me gusta mandarles material extra. Yo usualmente, cada vez que usted necesita que le refuerce un tema, yo les envío material extra para que el tema quede bien comprendido. Y lo hago a través del grupo de WhatsApp. Ahora bien, si usted tiene alguna duda al finalizar la clase, que no la, no la quiere hacer en el grupo acá en vivo, usted la puede hacer a través del grupo de WhatsApp o también me puede escribir al personal para poder aclararle todas sus dudas. ¿Ya? Lo importante es que usted, eh, como le repito, le quede bien claro todos los temas que vamos a ver. Para eso utilizo mucho el grupo de WhatsApp. Por eso es importante que él lo tenga. Ok. Hola, teacher. Hola. Hi. Hi, teacher. Sería tan amable de compartirlo en el chat de la reunión. Ok, solo el que esto. enlace unirnos al grupo? Sí, fíjese que ese enlace se los manda el la inglés corporativo, se los manda. Cuando usted le mandó la invitación para que entrara a todos los enlaces, es porque este grupo lo hace en inglés corporativo. y Ellos son los administradores. Ellos son los ah, administradores. Okay, entonces entonces ahí, sí, ahí cuando usted le mandaron. Sí, ahí cuando usted le mandaron la información, es el ID, el password, ahí mismo aparece el grupo de WhatsApp para que usted solamente se pueda unir. Inténtelo. Eh, ok, te... gracias. Si, si no le funciona, me dice, por favor, y yo con mucho gusto le ayudo. Perfecto, ok, teacher. Ok. You. You're welcome. Now, la fecha de ejecución del módulo es del 14 de agosto al 7 de septiembre. ¿Qué días? De lunes a jueves. ¿En qué horario? De 8 a 9 de la noche. ¿Qué significa de 8 a 9? vaya significa que no, no se va a conectar a las 8 en punto sino que se va a conectar unos minutitos antes a veces es bueno conectarse unos cinco minutos antes por algún problema que hay en la plataforma y que usted no logre ingresar verdad que le haya costado ingresar eh, y, que, y que no eh, que no pueda estar a tiempo en la clase porque vamos a iniciar en punto o un minuto verdad pasado Ok, pero ese minuto lo vamos a reponer al final. Es decir, si empezamos a las 8 y 1, vamos a terminar a las 9 y 1. ¿Por qué? Porque la hora es, es una, hora, una hora clase. Right. De 8 a 9 es el horario. Now, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, que no podemos estar faltando clases, porque todo queda en el sistema y si usted eh, pierde mucha clase, no le dan su diploma. Y recuerden que ahora el diploma es su comprobante para que usted pueda. Eh, dar a conocer que está estudiando su comprobante que le van a pedir en alguna entrevista que usted llegue y le diga, mire, yo estoy aprendiendo inglés, ah, y dónde está su comprobante, ¿cómo comprueba que está aprendiendo inglés? Usted tiene ya su tiene ya su diploma, que es con el que usted va a, a informar que si sí está, a comprobar más bien que está estudiando. Ahora, todas las tareas... De los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORB semanalmente. ¿Qué significa? Las tareas sabemos que se encuentran en la plataforma. ¿Y cuál es la recomendación que damos? Es que trabaje en ellas justo después de cada clase, porque ahí usted tiene la información fresca y lo pueden hacer más rápido. Y puede adelantar contenido también, ¿verdad? No sé si hay alguien nuevo de ustedes que sea la primera vez que está en este curso o todos estuvieron en el primer curso, en el principiante uno. Yo, teacher. Es primera vez. Eh, por error le comentaba a la teacher Paola de que me equivoqué y me inscribí en el 2 en lugar de inscribirme en el primero. Ah, ok. Ok, but there is no problem. There is no problem. Entonces, eh, es bueno que usted trabaje siempre después de cada clase en los ejercicios, cuando haya ejercicios. Y puede meterse a la plataforma si usted tiene tiempo. Eh, por ejemplo, tiene todo el día libre. Usted puede adelantar contenidos, puede ver hasta cuatro, cinco eh, contenidos en la plataforma. Puede escuchar los audios muchas veces. Entonces es importante que usted se meta a la plataforma porque siempre, por ejemplo, esta semana es cuando vamos a tener más contenidos. Tenemos la sección 1 y la 2, ambas vamos a trabajar esta semana. Significa que para el día viernes, antes de la medianoche, usted va a estar enviando esa información, esas, esas eh, tareas, todas las tareas de la sec sección 1 y 2. Van a ser enviadas el viernes antes de la medianoche para que se lo revisen y puedan ser el reporte que se envía al INSAFOR. Y eso se hace cada semana. Solo en la última semana, que sería la semana 4, ahí ya usted va a enviar ese mismo jueves que terminemos la clase eh, la información, los exámenes. Ya le voy a informar cómo vamos a, a proceder. Y el material de apoyo va a ser compartido siempre en formato digital. El material extra que les envíe igual va a ser a través del grupo de WhatsApp. Ahora bien, como refuerzo de cada tema, les estaré enviando material extra con los ejercicios para fortalecer su aprendizaje. Y vamos a realizar ejercicios también de cada tema visto con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Esto es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que el material extra que se envía es siempre para reforzar la información que tenemos en la plataforma o algo que le va a servir para la mejor comprensión del tema y poder realizar, por ende, más ejercicios. Ok, en cuanto a las tareas y evaluaciones, en la semana 1, como les mencionaba, vamos a ver las secciones 1 y 2. En la semana 2 va a ser la sección 3 y el My Term. El My Term es el examen de mediano curso. Ahí, ahí le va a aparecer eh, las secciones 1, 2 y 3, van aplicadas en este examen de mediano curso. En la semana 4 vamos a ver la sección 4. Y en la semana 3, perdón, la sección 4. Y en la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el examen final. El examen final abarca todas las secciones que hemos visto en el momento. Las cinco secciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok, continue. Norma de convivencia. El botón... Normalmente se pide que esté en silencio. Cuando usted participe ya le puede quitar el silencio. Se pide así porque a veces hay, digamos, algún familiar de ustedes que puede estar escuchando música, viendo televisión o están platicando y si usted tiene su, el botón encendido, los demás compañeros o todos vamos a escuchar la conversación o escuchar el ruido de la televisión. O la música, y eso quiera ser o no, interfiere, interfiere la comprensión de los temas. Entonces, es necesario que lo tenga mejor en silencio, a no ser si usted está solito ahí y nadie lo está interrumpiendo, no hay problema, usted lo puede tener normal. No lo, no lo tenga en silencio, tenga lo normal, usted puede participar él a veces que desee, ¿verdad? Solamente si tiene alguna interferencia, entonces lo pone en silencio. La cámara debe estar encendida y es un requisito que se nos pide que esté encendida. Porque cuando hacemos la pronunciación a veces es necesario ver la boca para asegurarse que la pronunciación sea la correcta. La participación debe ser activa. Usualmente a mí me gusta preguntarles por el nombre, así como hice al entrar. Les pregunto por el nombre. Para que todos podamos participar, tengamos oportunidad de participar. Si usted desea participar y yo no le he preguntado, levánteme la mano o interrúmpame y me dice yo quiero participar. Con mucho gusto, right? Usted puede participar. El uso de chats. Podemos también hacer el uso de chats, que ahí lo tenemos en la eh, acá dentro de la plataforma de la clase, de la plataforma de Zoom. El poner atención también es algo de las normas de convivencia muy importantes, porque hay temas que necesitan bastante atención. Y mantener el respeto también dentro de esto es lo que les mencionaba: de tal vez volumen alto la televisión o pláticas que no son de la clase. También, y si los demás compañeros, entonces estamos faltándoles el respeto en el sentido que no dejamos que se concentren. Eh, tener a la mano sus materiales de trabajo, lápiz, lapicero, el cuaderno, porque todos los días aprendemos vocabulario y eso lo vamos a ir anotando, ¿verdad? Eso es importante. Now, la asistencia, como les decía, debe ser el 80% de las clases. El avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje es muy importante. Usted tiene que meterse ahí, eh, si puede, todos los días. Vea esa clase primero. Y luego se mete a esta de la noche para que usted eh, las dudas que tenga de la primera las podamos complementar con esta. La idea es, como les repito, que no se quede con ninguna duda. La duración de la clase dijimos que es de una hora. Y es muy importante trabajar en los ejercicios de la plataforma de manera oportuna para que pueda obtener su diploma. Eh, en cada clase vamos a practicar las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las cuatro destrezas? Can you tell me? Writing. Please repeat after me. Writing. 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 What is writing. the meaning writing. of writing? writing? What is the meaning? ¿Qué significa? What is the Leer. meaning of writing? Leer. Escribir. 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 Writing time. it means escribir. Yes. What is the meaning of speaking? Hablar. 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 What is the meaning of listening? Escuchar. 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 And what is the meaning of reading? Leer. 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 Uh -huh. ¿Por qué aplicamos las cuatro destrezas? They are very important. Because all of them we have different ways to learn. Unos aprenden escribiendo, aprenden más escribiendo, otros hablando, escuchando o leyendo. Todos difer tenemos diferentes formas de aprender. Por eso es que aplico las cuatro. Ya. Now, this is an important message. Darís nunca deja de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. ¿Is ok o no? Sí. Yes. Yes. Yes, yes. Nunca It's dejamos okay. de aprender, ¿verdad? Y nunca debemos darnos por vencidos. Si usted no entendió un tema, pregunte, no se preocupe, no tenga pena. Aquí la pena no existe. Usted, aunque sea que usted dice, no, pero me da pena preguntar porque es algo que no entiendo. No, usted pregunte porque tal vez eso mismo que usted va a preguntar, otro también está con la, con la incógnita y no se va a quedar con la duda. Y aquí no es de quedarse con la duda, es de comprender cada cosa que veamos. Por eso es que eh, les pido de favor que si no entienden algo... Escriban al grupo o me escriben. Aquí ya les voy a dar mi número telefónico para que lo tengan. ¿Ya? Lo tengan. Y si usted no quiere es, eh, preguntar ahí en el grupo, pues me escriben pers al personal. Solo me ponen de qué grupo es el tema y yo con mucho gusto les ayudo. Igual con los ejercicios de la plataforma. Eh, para que saquen 10, ustedes siempre pregunten. Pregunten y si tiene alguna duda o alguna no les sale, pregúntenme. ¿Qué ejercicio es? Y yo con mucho gusto les ayudo para que todos tengan 10. ¿Ya? ¿Yeah? Do you have any questions for me? ¿Preguntas? Is everything okay? ¿Está todo claro? Yes. 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 Okay, yes. now. We have um, our first presentation. Let me see. Vamos a ver ya nuestro primer tema. Okay, let me see. Disculpa, Miss. Tell me. Eh, yes. O sea, en el otro curso que hacíamos nos pasaban asistencia, no sé si ahora es diferente. No, no se va a pasar asistencia, lo único que sí no puede faltar porque siempre aparecen, siempre vemos ahí cuántos se han conectado y quiénes se han conectado. Ah, bueno, gracias. Entonces, siempre, ah, siempre se, se ve. Eh, si usted falta, pues ahí van a ver que ha faltado, ¿verdad? Ok por eso es importante no perder, ok, let me see, session, ven la presentation, ven la presentation de transportation and vocabulary, no, estamos en la imagen, nunca dejes de aprender, y... ah, ok, okay. let me see, Denme un momentito ya les pongo la presentación, Let me see. Ahora sí, ¿verdad? Transportation vocabulary. Yes. Yes, yes teacher. Okay. Yes, teacher. This is our first topic. Transportation vocabulary and conversation: nice car. What is the meaning of transportation? Car. Transporte. Transporte. Es vocabulario sobre transporte y una conversación que se llama nice car. Ok. Here we have transportation in the U.S.

Take the bus. Take, take the, the bus. bus. Uh, take in the bus. Take the, the, bus. the bus. Take the take bus. bus. Take the subway. Take, take the subway. subway. Right. Take, the subway. <laughs> take the train. Take the train. The train. The train. Ride. Ride a bike. Ride a bike. Ride. Ride. Ride a motorcycle. Right. Right. Take a taxi. Take, Take a, a taxi. taxi. Take a cab. Take, Take a, cab. a cab. Ok. Taxi and cab are the same. Both are the same. Ya, yeah? los dos son iguales. Significan lo mismo. Now, let me see. Transportation, let me see. Him. OK, now, okay. this is the type of transportation. What is the meaning of drive? Can you tell me what is the meaning of drive? Manejar, Manejar drive. Manejar. Driving. What is the meaning of walk? Caminar. Caminar. caminar, caminar. caminar. Take the bus. Tomar un, bus. Tomar el, Tomar un bus. bus. Excellent. You are very smart. Take the subway. Tomar un bus. Metro. metro. Tomar el metro, verdad? Now, take the train. Tomar el tren. Tomar el tren. Tomar el tren. Tomar el tren. Ride. What is the meaning of ride? Montar, bicicleta. montar montar bicicleta. ride a bike montar una bicicleta ride a motorcycle what is the meaning of motorcycle motocicleta motocicleta, motocicleta. motocicleta. do you have a motorcycle William oh, tiene una una motocicleta do you yes. have a motorcycle yes, yes okay do you have a A bike, Karen? Do no. You have a bike? No. No, no. Okay. Francisco, do you have a bike? Yes, I have a bike. Yes, okay. Naomi, do you have a taxi, Naomi? No. 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 Okay. <laughs> Let me see. Em um, Araceli, do you have a bus? Araceli. Yeah. Yes. No. no. Ah, okay. Let me see. Claudia Mejía, do you have a bike? I not have a bike. Okay, you don't have a bike. Okay, now Claudia ask me. Pregúnteme que si yo tengo un taxi. Do you have a taxi? Do you have a taxi? No, not for the moment. Maybe in the <laughs> future. Okay. <clears throat> now, let me see, Ruth. Do you have uh, a car? Do you have a car? Have. I don't have. Okay. Now, excellent. Now. Types of transportation in our country. What is the meaning of types? Tipos. Yes. Tipo de transporte en our is nuestro, right? Tipo yeah. de transporte en nuestra ciudad o en nuestro país. Types, types of transportation in our country. Can you tell me about land transportation? What types of land land transportations we have in this country? Qué clase Buses. de transporte de tierra tenemos? Buses? Buses. Yeah. Car. Car. Taxi. Cars. Taxi. Bikes. Bike. Bike. Bikes. Bike. Motorcycle. motorcycle, yes, es? Wow. right. What? ¿Qué me dijo el compañero? I can listen. What other types of transportation? Mototaxi. <laughs> ah, mototaxi también, ¿ya? Yeah. Let me see. Only are you okay here horse también. <laughs> yes, ya vamos a ir a esa parte del horse. <laughs> Uber. Let me see. Yes, vaya, me dijeron el otro es mototaxi, right? Mototaxi, Uber, eh, Uber are cars, right? Mm -hmm. Are the same cars and others. ¿Qué otros me dijeron? Ok, I need your participation. Ok. What about land transportation? Another? Bicycle, right? Bicycle or bike is the same, right? Bicycle. Bicycle or bike is the same. Another. Truck. What is the meaning of truck? Camiones, yes, trucks. It means camiones. Miren, todas las palabras nuevas las puede trucks. anotar en su notebook. Take note. Trailer. Trucks. Trailers, trailers, yes, pickup, yes, pickups, trailer, minivan. yes, minivan. Now um, we have a train, no verdad. No. Ajá, train ya no ya no tenemos. No. Ah, las mínimas son un carro siempre carros. Ok. Now uh, we teacher, have se, teacher se tomará como eh, Tractores, también. Digamos, helicóptero que se el helicóptero lo va, va, va en, la, en el otro, air transportation. Ahí vamos ahorita, los air transportation. Ya. Yeah. Ok. Acá prácticamente, si el helicóptero eh, pasa en tierra cuando aterriza, pero normalmente es de ellos air, del aire. Ok. Air transportation. Transporte, ¿qué? Aéreo. Air transportation. Can you tell me type of transportation? Okay, aviones. air transportation. What is the meaning of aviones in English? Okay. Ah, aquí miren, no le puse el horse que me dijeron aquí de horse. Aquí. ¿Qué otros me dijeron en land? Las carretas, las carretas que van tiradas por caballos en los pueblos, ¿verdad que sí? Yes. ¿Ya las han visto? Yes. yes. por vacas. Ah, con, ajá, oh, o con vacas, y eso. Entonces ahí Es, oh, así, es decir, como, como horse, drown. Eh, Mula, no sé cómo es, se, se, se dirá en inglés. ¿Ya? Burros. Así, ah, ajá, o burros, no, burros. miren. Sí, son, son como carretas jaladas por caballos. Uh -huh. Horse, drown, wagons, En patinetas podría ser como un transporte. Los scooters, creo que las sí. Las scooters uh -huh. o los, los roller skates, que son los patines. Mm. ¿Ya? ¿En skateboard, que son las patinetas? ¿Skateboard? ¿Ya? There is another. Now, what about air transportation? ¿Cómo se dice? Helicóptero. ¿Helicóptero? ¿Cómo se dice? Eh, Aviones. Se dice plane, plane. yes, plane, plane. What? helicopter, helicopter, what else? ¿Ya? Yeah. Airplane, airplane, ¿verdad? Es como avión o avioneta, el plane en airplane, en helicopter, ¿Ya? Yeah. There is air transportation. Now, can you tell me uh, types of transportation, maritime? Maritime transportation. Es transporte marítimo. Es no, el es del como... mar, ¿verdad? OK. Cruiser. Tell me. Cruiser, eh, crucero. Ah, crucero, yeah, can be. Es como, es pues, es es como... Yes. Yes, bote? Zero. Bote? but what is the meaning of bote? It can be cheap. Cheap. meaning cheap, cheap is barco. What? Bote is boat. Bote, boat. Another? Uh -huh. Balsa? Raft. Balsa, raft. No sense. Says... Ferry? Dog so marine. Ferry? Uh -huh. What other? ¿Submarín? Uh, submarín, sí, yes. submarín, submarino. You... ¿Las motocicletas de agua? Ah, motocicletas de agua, sí, ¿verdad? También hay, aunque casi no. En los lagos. Como balsas. <laughs> balsas, uh -huh. quizás podrían ser como balsas, que son las raft. Raft, it means las balsas. Jet ski. Ah, yes. Yeah, it can be. Another. Los veleros, ¿verdad? Sailboat. Que son como veleros. Sailboat. What others? Las canoas, ¿verdad? Que existen canoas todavía. Sí. Yes. Can you, can you? Canoas. Can you, Canoas. Submarine. Ok, Submarine, Sailboat, Sailboat, what else? Los yates, ¿existen yates todavía? Yes. 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 Ok, yate, yate, yate. Ok, can you repeat after me? Chip. Chip. Ship. Ship. Boat. Boat. Raft. Ferry. Ferry. Submarine. Submarine. Canoe. Yacht. Ah, también tenemos los buques, ¿verdad? Los buques se dicen, let me vessel. Ok, vessel. Eso ok, bien. yes And then, This is the type of transportations in our country Do you have any questions for this vocabulary? No? No, teacher Ok, no. esta información les queda ahí para cuando ustedes abran ya el el, el no. link que les envío y lo pueden ver para que tomen nota Ok, there is no problem okay. Now. Thank you. Okay, you're welcome. Now, the question is for let me see. o por para quien me quiera participar. Do you use public transportation? Do you use public transportation? What is the meaning of this question? Bus? No, dice que sí. Si usa transporte público. Dice, do you use yes, do. public transportation? Yes, I do. Ah, okay. yes. Hey. Yes, yes, I do. I do. This, yes, I do es una Basta. respuesta corta, right? Ok. Ok, let me see. Ok, le voy a un poquito para tener más espacio. Ok. Yes, I do. Yes, I do is a short answer. Esta es una respuesta corta, ¿verdad? Yes, I do. Do you use. Public transportation, I yes, I do. Y si me dice que no, ¿cómo sería? In negative? No, I negative? no I'm not. No, no, I, I'm not. no, I'm not, no, I don't. No, I don't. I don't. No, I don't. No, no, don't. I don't. Yes. No, I don't. Porque estamos preguntando con el do. Entonces la respuesta, a la short question, va a ser using do. Yes, I do. O no, I don't. Ok, si lo uso, no, no lo okay. uso, no, I don't, okay. ok, y si digo, y si digo, no, no lo uso, yo uso carro, ¿cómo digo yo uso carro? I use a car, excellent, I use a car. use a car, yo uso un carro, now. How do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo se transporta para su trabajo? How do you get to work? ¿Cómo se transporta para su trabajo? Okay? Can you tell me ways? ¿Cómo se transporta para su trabajo? I use the bus. Okay, I use Public transportation, me dijo alguien. Public, Public transportation. transportation. Ok. Public, me dijo. Oh, no. Yes. Yes, ok. Another, another. How do you get to work? Another opinion. ¿Cómo se transportan para su trabajo? By what? ¿En bus, en carro? No. Puede ser, miren, puede no. decir... What? Bus? Puedes decir por carro, by bus, by car, por bus, por carro. What others? For okay. work. For motorcycle. Motorcycle. Yes. Another? By walk. By what? Walk. 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 Ah, okay, okay. Huh? Walk by in this case, it's only taxi. Walk. A walk taxi. by taxi. What else? Uber. By Uber, yeah. A bike. By bike. 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 Okay, it depends. It depends. the The kind of job can be by bike. Okay. Okay, now can you drive Entrobus. a car? Micro. -car, yes. Yeah. Microbus. Is this one? Okay. Micro bus. Okay. By microbus. Okay. Yes. Now. Now, can you drive a car? What is the meaning of this question? Que significa esta pregunta? Can you drive a car? ¿Puedes manejar, un ca manejar un carro? Yeah. puede usted manejar un carro? The question is for your Selin. Your selling, can you drive a car? Okay. No. Yes, yes I am. Yes. yes I can. Yes, Sorry. I can. Yes. Excellent. Yes, I can. Now the question is for Let me see for Naomi. Naomi, can you drive a car? No. No I what? No. No, I can't. I can't. No, I can't. No, no puedo. No, I can't. No no puedo. Okay. Now, can you ride a horse? ¿Puede montar un caballo? Can you ride a horse? The question, no, I no, no, I can't. No, I can't. No, I, I can't. I can't. need your help. No, ok. I can't. <laughs> no, I can't. Now, if the answer no, is can't. positive, ¿cómo sería si la respuesta es positiva? Yes, I can. Yes, yes I, can. I can. Yes, I can. Excellent. Yes. I can. I can. Excellent. Now, eh, the question is for bueno porque me participar. What is your trans, your favorite transportation? What is your favorite? What is your favorite transportation? Uh. My mi favorito es la motocicleta. ah okay my favorite transportation is La motocicleta. motorcycle motorcycle. Mot mot motorcycle motorcycle okay is motorcycle, motorcycle. Yes, motor, como motor, pero en vez de la T dice la R, motor, motorcycle. Ah, motorcycle. Yes, motorcycle. Excellent. Now, do you have any question for this part? Question. Pregunta para esto que hemos visto. No. No, no for the moment. Okay. Si tienen dudas me dicen, please. Okay, now here we have a conversation. The conversation is named "Nice Car." Nice Car. In this moment, I put you a uh, audio, and it is important listen to the audio and read the information at the same time. Please pay attention to the pronunciation. Okay. let me see it. Conversation nice car. My sister works downtown. It's exercise 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus it's really slow that's too bad okay did you pay attention yes okay recordándole yes. que estos estos Audios están en la plataforma también. Ahí la pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran. Por eso es importante que estén en la plataforma. Ya, que estén eh, metiéndose a la plataforma. It's very important. Y es bueno estar escuchando y escuchando porque eso le ayuda a que su oído se vaya desarrollando de una mejor forma. Ok, now. Please repeat after me. Nice car, Jason. Nice, nice car, car, Jason. Is it yours? It is yours. No, it's my sister's. No, it's my She's sister's. She has a new job. She has a, a new, new job. job. And she drives to work. Is, he to 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 work. Work. Is her job here in the suburbs? Is <laughs> her, 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 her job, job here in, in the suburbs? suburbs. So far. So far. No, it's no, it's downtown. No, it's downtown. But they don't drive to work. By day, so don't drive to, drive to work. work. They use public transportation. They, they use, use public transportation. Transportation. The bus or the train. The bus or the train. Uh -huh. The train doesn't stop near our house. The train does start near our house, so they, so they take the bus, so, so they take, the, take bus. the bus. It's really slow, it's really slow, really slow. that's too bad, that's, that's too bad. Too bad. Ok, I need to know if you have any questions for this vocabulary. ¿Alguna pregunta que no se comprenda? ¿Qué significa, please? Downtown. Downtown, eh, Downtown es el centro de la ciudad, es el centro. Así eh, como La acá. segunda, perdón, ¿Eh? la segunda ¿Eh? línea de Ashley. Al final, en the suburbs. Suburbs. Suburbs son los suburbios. Okay. Las, los suburbios son como, digamos, como comunidades o, o lugares lejanos. Es como, digamos, en el campo. A veces ahí hay, ahí, ahí su, se dice que son suburbios porque son oh lugares God. escondidos. Suburbs. Sí, teacher, donde responde Jason, que dice, notice down. Do oh, no, it's, it's ¿Ah? downtown. Downtown uh -huh. es el eh, igual el centro de la ciudad. Uh -huh. It's downtown, es el centro le dice él. Porque le dice, es su trabajo, o sea, es el trabajo de ella aquí en los suburbios, le dice, no, it's downtown. No, es en el centro de la ciudad. It's downtown. Stop near Stop near. Dice, the train doesn't stop near our house. Dice que no para cerca. Stop es parar. En near es cerca. Dice, doesn't stop. El tren dice, no para cerca de nuestra casa. Doesn't stop near our house. Another. Another, please. Really Hello, slow. OK, what is the meaning of a slow? Lento. 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 Yes. What is the meaning of that's too bad? It's an expression. What is the meaning? That's Qué malo. too bad. También es malo. Qué malo. Qué malo. Uh -huh. It's an expression that all 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 is negative. That's so bad. yeah, it's an expression. Now, any questions for this vocabulary? No? I need two volunteers. Uh -huh. One boy and one girl. Volunteer, please. To read this information. Uh -huh. Okay. Who? Oh. Who is my volunteer? mi, Who is Hi. you? Hi, ¿Tan? Tania. Tania. Francisco. En Francisco, okay. Please read this information, but use your real name. Ok, aquí le va a decir Tania. Nice car, Francisco. Ok. Ok, Okay, nice yes, please. Yeah. Yes. Okay. Nice car, Francisco. It, it is, your, is yours. It yours? Is no, it, it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown. But they don't drive the work, they use uh, public transportation the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is really slow, that's too bad. Okay, okay, thanks a lot for your participation. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus it's really slow that's too bad okay now questions no can i continue with the class yes yes and then continues with this important topic the topic is simple present statements simple present statements what is the meaning of statements What is the meaning of statements? No. Oraciones. It means oraciones. Es el presente oraciones en el presente simple. Simple present statements. Oraciones en el presente simple. Ok. Here we have some, some verbs. In the first one is I walk to school. What is the meaning of walk? Caminar. 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 And then what is the meaning of I walk to school? Yo camino hacia la escuela. I walk to school. Yo camino hacia la escuela. You ride your bike to school. You ride your bike to school. Okay, can you repeat after me? You ride. You ride. You ride. Can you tell me what is the meaning of this sentence? Tú manejas tu bicicleta hacia la escuela. Tú manejas tu bicicleta hacia la escuela. Usted maneja su bicicleta hacia la escuela, because it's Afirmative, es una, una oración afirmativa, statement. Now, he works near here. He works. He works near he here. He works near here. Near, near he here. Works near near here. here. Acá les voy a explicar, vamos a empezar con estas dos. La fórmula para hacer una oración de presente simple es esta. Siempre. Tiene que ir el sujeto primero, el verbo como segunda opción y el complemento. Por ejemplo, number one, I walk. What is the subject? I, yo, verdad, yo. What is the verb? Is walk. Walk. I walk. What is the complement? To school. school. Yes, to school. To school. Ok. Eh, as number two, second one. You right. Subject is you. The subject. What is the right. verb? Right. 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 And the complement. You right, right, right to school. Write to, right to school. Excellent. Vaya, miren. Esta es la fórmula para hacer una oración del presente simple. Always in first time. We have a subject. Second, verb. verb, and the third complement. Now, here we have another structure. Works and takes. ¿Por qué a las terceras personas al verbo le agregamos la S? Ok. Este es el material extra que les voy a enviar al finalizar la clase, después que les mande el link. Aquí les voy a explicar un poquito de esto. ¿Por qué le agregamos? Cuando es tercera persona, sabemos que es el he, she, it, ¿verdad que sí? Yeah. He, she, it. He she, is. He, it. he, she, it. Son las terceras personas. ¿Por qué agregamos la S cuando es tercera persona? Here we have. Aquí les tengo esta, esta información que se la voy a enviar como material extra. Dice: Grammar rules for third person. Dice que se los he puesto en español para, que lo, para una mejor comprensión. Estas son las reglas cuando los verbos cambian en tercera persona. La primera dice que los verbos que terminan en las siguientes letras, ya sea S, X, O, CH, O, SH, o la letra O, se le agrega la S, S al verbo. Por ejemplo, kiss. Kiss termina kisses. en S. Yeah, y la regla dice que cuando termina en S, se le agrega ES, ¿verdad que sí? Entonces ponemos Kiss y le agregamos ES. Miren, quises, quises. Si habláramos en tercera persona, digamos que, que eh, podemos decir, ella besa a quién. Ella le da un beso a su mamá. Entonces vamos a poner quises. No vamos a poner quis, sino que quises. Luego vamos a hacer ejemplos. Quises. El otro verbo, miss. Miss, it means extrañar. Pero como termina en S, miren, le agregamos S. Ahora, termina en X. Hasta un example, fix. Fix, que significa arreglar o reparar. Dice que le vamos a agregar... La E, la ES, ¿ya? Porque esa es la regla. Cuando termina también en X le agregamos la ES. Ok. Fixes, mixes. O mixes. Right? Now, aquí está con la CH. Miren, catch, termina en CH le agregamos ES. Igual con estas. Aquí la van a ver ustedes cuando les mande el material extra. Ahora, la otra dice que el verbo have por ser irregular. La forma correcta es has. Significa que en las terceras personas no va a ser el, no vamos a poner have, sino que siempre va a ser has cuando hablamos de la tercera persona. For example, she has a car. Ella tiene un carro. She has a car. Ella tiene un carro. No vamos a poner have porque para terceras personas utilizamos el has. La otra ya casi es la hora, pero les voy a terminar de explicar esto. La, ve, la otra que dice que son los verbos que terminan en, en Y. Al encontrar una consonante antes de la Y, borramos la Y y escribimos ES. Por ejemplo, miren, cry. Cry significa llorar. Le quitamos la Y y mm -hmm. le agregamos ES. Así como dice la regla. Miren, aquí van a ver estos ejemplos. Perdiste. Aquí sale la pronunciación. La número 3 right. dice. Cuando encontramos una vocal antes de la Y, simplemente agregamos una S. Así como aquí hay una vocal nada más. Miren, play, place, stay, stays, pray, prays. Número 4, todos los otros verbos que no apliquen para las reglas 1, 2 y 3, que son las que acabamos de ver, simplemente llevan una S al final. Una S al final. Cleans, Ruiz, Cooks, solamente las que tienen estas reglas, solamente hay que aprendernos las tres reglas y ahí está todo. Ese es el secreto. Se si aprende usted qué letra va a cambiar cuando termina en, en lo que dice acá, por ejemplo, aquí en Y para agregar la S. Este material extra que les voy a enviar eh, al finalizar la clase después que les mande link, ¿ya? Y aquí vamos a hacer ya unos ejercicios el día de mañana. Vamos a dejarlo para mañana. Igual le voy a seguir explicando esta parte de la gramática el día de mañana, ¿right? Ahora solamente en esta parte repasen lo de transporte y repasen lo de estas reglas, porque mañana lo vamos a necesitar. ¿Ya? Ok. Ok. okay. Eh, please, yes. como les dije al inicio, conéctense siempre a tiempo, unos cinco minutos antes, y yo me conecto a más a dar un minuto después de las ocho. Ya, yeah, por la clase que tenemos. Ya les voy a enviar en un momento la, eh, la, la, el link para que puedan repasarlo. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias por su responsabilidad. And have a nice okay. night. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye teacher. Bye. Bye. Bye teacher.